Després del fracàs de la investidura de Pedro Sánchez, el PSOE i Ciutadans han reunit avui els seus equips negociadors i han decidit la seva estratègia. La novetat principal és que a partir d'ara es reuniran junts el PSOE i Ciutadans amb els grups parlamentaris interessats a formar part del canvi. Per la seva part, el PP demana a Sánchez que, si no vol la gran coalició, deixi governar en minoria la llista més votada. Nadie se queda atrás en la crisis. Nuestra oferta sigue ahí y si no la quiere aceptar, al menos para no ser el perro del hortelano, deje usted gobernar a quien ganó las elecciones, a quien tiene más votos, más apoyos y la confianza mayoritaria de todos. Hemos decidido seguir adelante. Queremos seguir adelante, queremos seguir construyendo, queremos seguir sumando a este acuerdo, queremos seguir enriqueciendo este acuerdo. Por eso, ambas formaciones políticas vamos a invitar a otras organizaciones a mantener diálogo con nosotros. Hemos decidido, para seguir la línea y la coherencia de quienes quieren aprovechar el tiempo y no dejar correr los plazos sin más, hemos decidido empezar a mantener desde la misma semana que viene contactos conjuntos, el Partido Socialista y Ciudadanos, con las distintas fuerzas políticas que estén interesadas en mantenerlos.